Mira, 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 mira cómo corre. Pues yo el mío lo veo fluido, fluido ahora No, mismo. claro, pero no sé, estoy viendo ya ahí. Es cuando está cerca va haciendo el bla, 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 bla. Ese No, es no, tu pero se ve ordenador. bien, se ve bien. Es jugable, es jugable. Ese es tu PC. Mis peces, sí, mis peces de colores. Vamos bien. A ver, comida, bien. Agua, bien. Medicina, bien. Tengo que hacerme vendajes. Tengo alcohol médico. Seguro que es médico. Eso pone. Dale un trago. Prefiero guardarme lo que estoy bien ahora. No sé qué le pegue un. Bueno, un trago no tendría que pegarle al alcohol médico. Será para echarse a la herida. Primero, investigar. A ver, ¿hay supervivientes? Negativo. Por la espalda, ¿hay supervivientes? Negativo. Pues ahora, para adentro. No, por la espalda sabes perfectamente que no hace falta ni mirar. Siempre te van a venir por ahí. Bueno, pero yo miro, ¿no? Me hace ilusión. A ver, estos que están aquí tumbados, por supuesto, se van a levantar todos. Cuidado, 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 cuidado. No pasa nada, que tengo yo una pedazo de hacha. A ver, ¿qué mierdas hay por aquí? Parece ser que ninguna. Siéntase Únete. de nuevo. Siéntese, siéntese. Charcoal. El Vea, una charcoal. level 2. Mochilita level 2. ¿Quieres droga? A ver. Vea, te voy a dar A la Thunder. ver qué tienes para mí. Te voy a dar la Una Thunder. Thunder M50. ¿Y por qué no hemos hecho trade? Que también se puede hacer. Mira, hago un trade y no hago nada. No, porque estoy yo en el Ah, inventario. no, porque te envío una. Ah, una solicitud, por si tú quieres intercambiar. Pues esta pistola me la llevo y me viene bien porque tengo un montón de balas de 9 milímetros y de 45, por ahí guardás. Este es de Señorita, 45. caballero. ¡Coño! Sale Tranquilo, sangre, ¿verdad? pero ¿me hieres, de verdad? ¿Me hieres o no? En principio debería ser no, porque A ver, vamos en pégame otra grupo. vez. Sabes que eso suena un poco asado, ¿no? Sí, pero tú pégame. No, no me Ha haces levantado nada. un zombie. Anda, tonto, ven para acá. No me haces nada, no me haces nada. Coño, ¿eso qué es? ¡Identifíquese! Ah, es un, está muerto. No va a hablar. Estaba muerto. Ahora sí que está muerto de verdad. Bueno, a ver, nos estamos desviando del tema. ¿Dónde está el sitio? ¿Este zombie está vivo? Sí. No, el zombie está muerto. Bueno, ya me has entendido. Mira, se ha quedado aquí cagando de cuclillas. ¡Hostia, cómo se ha quedado! Este tienes que grabarlo. Mira, 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 mira la postura. Mira, mira, míralo, Qué sexy. y está moviendo el culo. Está haciendo un shake de esos, mira. Oye, ¿sabes que no podría venir un tío por la espalda y ver a dos gilipollas viendo el culo de un zombie? Pues sería muy divertido. Sí. Yo los mataría directamente. ¿Sabes lo único que no me gusta, entre comillas, de viajar en este juego? Que los espacios son muy abiertos, muy visible todo. Sí. ¿Sabes? Estás como muy indefenso. Pero claro, eso viene bien y viene mal. Viene bien porque ellos te ven a ti, pero tú también los ves a ellos. Bueno. Bueno, a no ser que utilicen los cheats estos de mierda, o los hacks de los cojones, y entonces sepa dónde estás, incluso cuando haya salido hasta del juego. Vamos, ese tío está con el móvil chateando por el WhatsApp y está viendo dónde estás. Adelante. Desde el móvil, ¿sabes? Sin jugar al juego, ve dónde estás. Vamos a echar un vistazo. Sí, vamos a mirar de lejos. Primero, yo lo primero que hago siempre es tumbarme. Tengo una buena costumbre, que es tumbarme y mirar. Zombie, 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 zombie en la puerta. Vale, pero por esta puerta no hay nadie. No, parece que está despejado. Pues Luego vamos puede por ser que esa nos parte. acerquemos y empiecen a cargar las texturas de los zombies. Es verdad, contigo hay que esperar a que terminen de cargar las texturas, ¿no? A lo mejor hay 200.000 zombies y no los estás viendo. Oye, perdona, a ti te pasa lo mismo, ¿eh? Era muy bueno, ¿eh? Está, dice, no hay nadie aquí. Está cargando todo y cuando sale aparecen hasta jugadores alrededor. Todos apuntándote, ¿sabes? Dices, lo siento, es que mi tarjeta lenta. No se vale, no se vale. Mi tarjeta Era es lenta. mi primerito día. Era mi primerito día. A ver. Ahora con cuidadito. Aquí no va a haber nadie, hombre. Ya.
¿Quién va a venir aquí? Esas fueron sus últimas palabras. A ver, nos De subimos vez aquí en arriba, a cuando, ver. no, el zombie de la casita está saliendo. ¿Sí? De Que vez en salga. cuando me digo en rebel. En ti, ¿eh? En rebel. En rebel. Mira, Madre mía, para ti. No la quieres, pero llévatelo, que son skins. Venga. Yo lo que hago lo meto en el CGI directamente aquí, en el global, en el GI este. A ver, mira, un hacha de una mano. Pues voy a tirar esta que está un poquito ya cascadilla. Vale, voy a mirar por arriba a ver si veo a alguien. Vale, está. Munición. De escopeta. Yo tengo la escopeta. Ah, y yo la munición. Ajá, ¿quién gana? Pues yo te disparo con la escopeta y tú me tiras la munición a la cabeza. Claro. Esta la que te gano yo. Qué desértico es este juego, ¿eh? ¿Cuánto desierto? Yo me reagruparía contigo, ¿eh? De hecho, voy a subir para arriba. No, bajo, bajo yo ya para abajo, que aquí ya he terminado. No, si yo ya estoy aquí arriba. Me veo más que nada por no alejarnos mucho. Que ya sabes que en estos juegos tenemos amigos en cuanto... Estoy encontrando muchas recetas de muchas cosas, ¿eh? Vamos a ver qué son. Sí, la putada es que luego ya te sepas todas. Como me pasa a mí. ¿Ya te las sabes todas? Casi. Las que me faltan a mí son las jodidas de encontrar. A ver, ¿qué he encontrado yo? Por cierto, es que lo voy a mirar. Es que ya he empezado a coger cosas y ya no sé si lo he cogido. Ah, puedo hacer el palo este de pincho raro. Un silenciador. Ah, coño, puedo hacer una metralleta de las buenas. La que tengo yo. La Sabre Wolf. Esa. Por eso la acabo de pillar. Y puedo hacer... Hostia. Nachos con queso. Ah, te estás peleando ahí abajo con los... ¿Eres tú, no? El de ahí abajo, sí. Hostia, sí. Sí, sí. Es que la flechita es tan pequeña. Visto que estás tú ahí arriba en plan autista. Es que estaba mirando a ver lo que podía hacer. Porque es que ya empecé a coger cosas y digo, yo quiero saber qué coño puedo hacer aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? ¿Hay aquí cosas para mí? ¿Tenéis regalos? Ah, solo hay telas. Y telas. Pues ya no tengo espacio, ¿no? Me cago en la puta. Voy a comer la manzana esta. ¿Estás tú dando a un zombie? Sí. ¿Dinero? Vale. Hostia, se ha quedado aquí bailando otra vez. Hostia. Estaría bien que cuando fueras a por un zombie o lo que sea, dijeras, ¿soy yo? Vale, pues diré, ¡zombie! Tengo un flash no, para fusil, para rifle. Vale, voy a matar un zombie, que lo sepas. Gracias. Como tengo que avisar, para que no te asustes. Hombre, es que me gustaría saber si eres tú o es Venancio el del quinto. Mira, un large medical kit. A ver, esto te vas al gitano. Lo envío al gitano. Este ya lo tengo. Ya lo puedo tirar. ¿Quieres una linterna? ¿Tope de heavy? No, muchas gracias. ¿No quieres una heavy flashlight? Hombre, ¿se sabe el repertorio entero de los Judas? Hombre, eso hay que preguntárselo. Por cierto, voy a hacer más vendajes. Que lo estaba diciendo antes y no lo he hecho. Si no, no es heavy. Vendaje, vendaje, vendaje. Estoy matando zombies. Estoy matando zombies. ¿Aquí es donde decía que habían llaves? Pues nos estamos petando de llaves, ¿eh? Sí, sí, es una cosa... Vamos, esto... Es que ya no sé dónde meter tantas llaves. Adiós, suscriptor. Muchas gracias. Muchas gracias, pero... Va a ser que... Es que tantas llaves no podemos cargar. Sí, ahora sí. Mismo estará saliendo un cartel de modo ironía. Está en modo on. Sí, sí. Mira, un ítem. Oh, no tengo espacio. Oh, qué casualidad de la vida. Voy a matar otro zombie, que lo sepas. Gracias. Balas de 9 milímetros. Brócoli, ¿quieres brócoli? Bah, eso no lo quiero ni en los juegos. Pues a tomar por culo. A tomar por culo receta. Eso tiene que ser venenoso, hombre, no puede ser bueno ni en un juego eso. ¿Quién se el coño se le ¿Quién se le ocurre poner brócoli en un puto juego? Si no lo queremos ni en la vida real. No digas eso, que nos estarán viendo muchos niños. Eso es venenoso, niños, no lo comáis. Eso es veneno. Eso ni se os ocurra, eso es veneno. Otro que le voy a pasar al gitano. Mover al gitano.
Hala. No, si me estoy cargando de basura, ¿eh? ¿Dónde tiene la casa todo esto? ¡No! Me la puedo hacer aquí tranquilamente, ¿eh? Porque total no la tengo... ¿Eh? Hay un zombie que sí, está... viene a por mí, viene a por mí. Vale. Viene a por mí, no. ¿Por qué se va a...? Ahora viene. Se ha ido... ¡Ah! Y me llegas a pegar. ¿Pero cómo has atrevido? Hay un zombie que se ha puesto gracioso. ¿Cariñosón? Me han infectado, mierda. ¿En serio? Sí. ¿El medikit me lo quitará? Lo dudo. Estoy infectado, tío. No lo había visto nunca. La primera vez que lo veo. Me han infectado. Pues tenemos que ir echando pollas a la zona segura, si quieres. ¿Por? ¿Que allí hay algo para curarme o qué? Yo creo que tengo vacunas. Ah, que... Claro, ahora faltan las putas vacunas, ¿no? De mierda. Claro, obviamente. Vamos. No, ahora mismo estoy en un 6% de la infección. Sube bien, ¿eh? ¿Sube rápido? Sube bien, sí, sube bien. Pues creo que va siendo hora... Estaba bien. De mirar de curarme. Pues tenemos que ir todo recto, todo al este. ¿Dónde está? Aquí abajo, Karim. Matando zombies. ¿Dónde está Cariño? ¿Dónde el generador? Cariño. Me han infectado, cariño. Sí, sí. Tranquilo, voy a acabar con tu dolor. No. Esa es tu manera de curar a la gente. Hombre. A ver, bloqueo de números y que le jodan a los zombies, ¿eh? ¡Hola! Tres, vale. Dos, uno, vale. ¡Cuidado que hay uno! No pasa nada. Además, si tú ya estás infectado. ¡Al este! ¡Sígueme! Yo soy uno de ellos, no te preocupes. ¿Qué? Te estoy mirando y me está dando ganas de pegarte un mordisco. Fíjate lo que te digo, o sea que llévame rápido porque... O seré uno de ellos para siempre. Ya vas teniendo tendencias caníbales, o sea que ya eso ya me está preocupando. Mira, yo te estoy mirando y me estoy relamiendo. Solo te digo eso. Te estaba mirando el culo y yo ya es que no sé si me estoy volviendo un zombie o un gay. Pero me daban ganas de morderte el culo. ¿Un zombie gay? ¿Un zombie gay? ¿Pueden haber zombies gays? Gran pregunta. Mira, encima está cayendo la noche, hay que volver pronto. Me voy a transformar en un zombie vampiro hombre lobo. Mientras que no te parezcas al de Crepúsculo, me conformo. Pues como me transforme en ese y brille, entonces sí que te voy a besar. Entonces sí que voy a ser un zombie gay. Oye, ¿por qué cambiaron las banderitas y pusieron estatuas? Queda muy feo la estatua. Sí, queda muy... Además, la de oro es muy gitano. Sí. Es que la estatua es muy estúpida. No queda mejor una banderita. O sea, ¿qué superviviente se pone a montar una estatua de oro? No, y no solo eso. Hay que ver dos cosas. Uno, para conseguir una puta mierda de base de madera, tienes que necesitas 30 de madera, 15 de no sé qué, 20 sí. De los... Y la estatua de oro... La estatua de oro la tal consigues cual. Así. Venga, vamos. El oro, sí, es lo más fácil de conseguir, claro. El oro. Me sobra el oro. Pum. ¿Cuánto oro quieres? Luego, tienes que conseguir un montón de metal para no sé qué lo que sea y construyes... Y te pones ahí la estatua de metal. ¡Ole sus huevos! Sin buscar y sin picar y sin hacer nada. Eso no merece la pena. Hace un poco visible, ¿no? Y ya con el peso que eso conlleva subirlo a la montaña. Pero yo creo que la visibilidad... Tío, van a ver que estás ahí desde su casa. O sea, van a estar ellos en su casa tranquilamente sentados en el sofá y van a decir, pero si te estoy viendo. Y antes, acuérdate, al principio, había zonas seguras azules y rojas. ¿Te acuerdas? Sí. Que era para el que eran los bandidos o los que eran los buenos, sí. Por así decirlo. Y ya no existe eso tampoco. Bueno, pero eso hasta en un momento dado lo agradezco. Es que eso me parecía un poco tontería, porque todos iban a ser bandidos. Claro. En este juego, ¿cómo distingues el que es buena persona y el que no? Aquí disparas primero. Hombre, el que es buena persona suele ser el que muere siempre. Pero por el hecho de morir, no por el hecho de que no lo intente. Pues el otro que ha venido a por mí ha muerto, pero claro, iba solo con los puños. Era buena persona. Sí, buenísima. Me ha venido directamente a pegarme, así buenísimo. ¿Pegarte o quería saludarte, tío? Sí, joder. A lo mejor te estaba intentando dar la mano. Sí, pues se ha equivocado y me ha dado la cara. A lo mejor era ciego. O el hermano de Leticia Sabater y... Claro, se le iba el ojo para el lado y no me ha visto.
Mira, somos Jesucristo. Hostia, pero sí, no. No, no, no nadan todavía. No, no han puesto lo de cubrir todavía. Pero el agua está bonita, ¿eh? Está bien hecha el agua. Sí, sí. Se lo han currado más que en Infectation. ¿Qué tal va? 22%. Me están empezando a sangrar los oídos. Pues eso es porque te has puesto el último disco de... Sí, de Melendi. Exacto. El Meriendi. Vamos a ver. Nah, está limpio. Solo hay que pegar un grito. ¡Hay alguien ahí abajo! ¡Ajo! ¡Ajo! Dicen ¡no! ¡No! ¡Venid! ¡No hay nadie! Ah, pues mira, podemos ir, no hay nadie. Está limpio todo. Eso es lo que ha dicho el eco. Ahora, estos personajes son atletas, ¿eh? No se cansan nunca. Pues nada, estoy... Solo se cansan saltando, como dijiste, ¿es verdad? Sí. Vamos, una cosa que todavía yo, particularmente, no entiendo. No, yo tampoco. O sea, estás puede correr todo el día sin parar, pero no puede saltar, pues se cansa. Oh, mira cómo brilla. Bueno, pues mira, vamos a mirar a ver si hay vacuna. Global Storage. A ver, yo si tengo aquí algo. Tengo una trampa para osos. ¿De qué cojones vale eso? Mira, tengo tres vacunas. Coño, pues me vas a salvar la vida. No sé yo, si quiero. Ah, bueno, eso es otra cosa. Esto es mi escopetón, mi linternón. A ver, ¿dónde estás tú ahora? Que no te veo. Ahora ya sí me ves. ¿Me ves? A ver. Ah, sí, ya te veo, ya veo dónde estás. Ya está. Joder, sí que se ilumina todo el lugar, tío. Apaga. Eso, música en 3, 2, 1. Luz. Yo soy tu padre. ¿Lo ves de cerca? A ver, apunta para el cielo. Se ilumina las estrellas. Sí, apunta. Antes hacía, ¿eh? A ver, para arriba. Para arriba. Mira para la ahí. Montaña, ilumina toda la montaña. Es que es una pasada lo que ilumina esto, tío. Sí, es que... Es que nos ven desde las otras ciudades, tío. Mira, vamos a hacer una cosa. Apaga tu linterna. Y vete para la casa. Espérate, que salgo yo fuera. Un momento. A ver, ilumina ahora. ¡Hola, tío! Es una pasada, ¿eh? Parece que estoy iluminando yo. ¡Un! Mira. ¡Dos! ¡Hostia, chaval! ¿Has visto? Dale. Mira. Mira. ¡Ataque epiléptico! ¡Ataque epiléptico! No. ¡Hola, Dios! ¡Dios! ¡Hostia puta! Que esto a más de uno le hace echar espuma por la boca, ¿eh? Bueno, espero que les esté gustando el vídeo. Hombre, es una prueba de iluminación, ¿eh? Es una crítica. Dios. Mira. Tocando, no te quemas, no te quema la luz de la linterna. Pasa para adentro. Apaga la luz y pasa para adentro. ¿Dónde te has puesto tú? Exactamente. A ver, aquí al lado, un poquito a la derecha. Vale, ver, da tu luz. Dale. ¿Vale? Ahora mira la mía. Apaga. ¡Hala, tío! Parece una discoteca. ¡Hala, pero cómo ilumina tanto! O sea, que está dentro lo deja ciego, tío. No hace falta que le dispare, le haces un fogonazo de luz y sales corriendo. No, mira, pero estoy pensando una cosa. Esto, ¿eh? Para que alguien... ¡Ay, mira, hay un tío dentro de la cabaña, no sé qué! Uno se pone aquí con la luz, así. Y cuando el otro esté ciego, se acerca a otro y le hace... Y lo toma por culo. No, claro, mientras le está haciendo así con la luz fuera, al tío lo revientas. ¡Hostia puta! ¡Hostia, chaval! ¿Eh? ¡Pasa! Pruebas de iluminación. Vamos a ver. Prueba test número 2. Hostia, qué pasada. Dale otra vez. Dale, mira. ¡Hola, tío! ¡Mis ojos! ¡Dios! ¡Dios! He tenido que cerrar los ojos y todo. ¡Para!
Hostia puta, tío. Pero esto de la iluminación se han pasado, ¿eh? Han pasado, se han pasado. Ahí tenéis que, señores de Aftermath, tenéis que quitar un poquito de iluminación en la linterna porque es que, Hostia puta. hostia, mira, le estoy viendo ahora mismo todos los poros. Ah, mira, si te acercas mucho no te veo. Ahora, ahora, ahora. No, si me acerco mucho se queda oscuro y Se lo queda de atrás oscuro, tío. O sea, que te atraviesa la luz. Eres. No eres opaco. Eres no, translúcido. no soy opaco, soy o Antonio. Antonio. O un Jaimito. Hostia, mira, ¿no te ahogas? Hostia, es que tendrías que ver cómo te estoy viendo. Sí, lo sé, sí lo he visto, lo he visto. Lo, Estoy al agua. lo. Y el agua ni se inmuta, tío. Claro, métete para allá, pues anda. Siéntate aquí conmigo, cariño. ¿Qué Ala, vas a pero. hacer ahí? ¿Qué vas a hacer debajo del agua? No sé qué. Hostia, tío, no sé. ¿Dónde está el agua aquí? Se ha ido el agua. O sea, si me levanto veo el agua, pero si me tumbo ya no hay. No hay agua. Y nada, que nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. A gozarlo.